la principal persona en la seguridad, ¿quién es? Dicen, bueno, pues el presidente de la empresa, sí. Y a medida que se va bajando la escala jerárquica, es claro que la responsabilidad va siendo menor. Pero el supervisor tiene toda la responsabilidad en seguridad del personal que está a su cargo. Entonces, bueno, ese es el mensaje. Lo que aprendieron, aplíquenlo. Y enhorabuena por haber terminado con este curso. Que esto es una muestra de lo que la universidad y de lo que los universitarios podemos hacer en conjunción con la industria y en conjunción con la sociedad. Creo que esto pues es muy importante porque muestra el verdadero rostro que tiene nuestra universidad, muestra las capacidades y el capital académico con el que cuenta la universidad y desde luego el compromiso que tenemos los universitarios hacia la sociedad.